Spotify, soy Karol G y ya pueden escuchar Bichota aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí, chavales. Dame un segundito. Vaya, hombre. Ha petado el juego. Nice. Acaba de petar el juego muy fuerte. Venga, Manolito. Gracias, tío. Estoy abriendo el juego. Dame un segundito. Porque acaba de petar muy fuerte. De mientras pongo mi caretón grande. Y es que me han salido tres putos anuncios directamente en Spotify, tío. Pero directos, parecía que estaba hecho a posta, ¿eh? Parece a posta, tío. He intentado de ponerlo en grande en pantalla completa y ha hecho chof. Se me ve bien, ¿no? Y todo eso. Espérate, ahora parece que sí, ¿no? Yes, vale. Vale, se ve bien. Hacemos transición. A ver si poniéndola en completa no explota esto. Dime que no, hombre. Pues sí, no le gusta en... No le gusta, tío, a esto. Los fallos técnicos buenos. Por si la mosca me voy a poner el streaming en el móvil. Para ver... que vaya bien. Si estas cosas solo me pueden pasar a mí, tío. Las cosas solo me pueden pasar a mí. Dejar por aquí y nada, jugaré yo en ventana. Es que lo estoy jugando en ventana porque como lo ponga en pantalla completa dice esto, pues exploto y el juego se mola, tío. Transición, venga,
Ven, voy a dejarlo en ventana. A ver si quiere esto funcionar en ventana o no. Se escucha el juego muy alto. Al menos la intro se escucha muy alta o se escucha bien. Yo lo escucho un pelín altito. Ya no sé yo si escucháis muy alto, muy bajo. Súbete el volumen, venga. Voy. El micro. Pues el micro lo tengo al máximo. Sí, lo tengo al máximo, tío. A ver, ¿me escucháis? No. Lo tengo al máximo, tío. Hablaré un poquito más alto. Pero es que el micro lo tengo al máximo. Voy a ver. A ver si me lo puedo subir un poquito más. Voy a intentar subirme un poquito más el volumen. Pues chilla. Sí, hombre, entonces muero aquí. Dejadme ver. ¿Cómo chilla y me cortan los huevos? Administrador de sonido. Voy a ver. Estoy abriendo el software de Logitech. Vale. ¿Así está bien, Andrés? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Se me escucha así mejor? ¿O está demasiado alto? Que es que desde... Coño, también tengo atragantado en la garganta de la comida, tío. Vale, perfecto. Vale, pues venga, ahora sí. Confirmamos y empezamos. A ver, el plan es... vamos a pasarnos la saga entera de Watch Dogs. ¿Qué cojones? ¿500 bits? Madre mía, Ivy. Loca. ¿Quién será? Madre mía, estás loquísima. 500 bits. Mira, mira, tienes hasta iconito nuevo y todo. Ahora es importante. ¿Qué cojones? A ver. Vamos a concentrarnos en la historia. Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. ¿Se ve fluido y todo, chicos? Decidme que sí, por favor. Vale. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Cíñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego sal. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy.
Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. Ya está. ¿Qué coño es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. Me desconecto. Hombre, es que si no lo llega... La verdad que esto es un poco... No sé qué sistema... A ver, lo voy a intentar... Morís. Cosas, de comparar, vale. Digamos... Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Nerdot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Vale. O por curiosidad os iré contando cosillas si son reales o no los métodos. Ya que estoy en este un poquito en el tema. Y lo que le ha pillado ahora mismo ha sido un sistema de detección de red. Que son programas específicos para ver movimientos extraños, digamos, en la red. Pero está muy, muy exagerado, digamos, de la manera que lo pilla. No suelen ser tan... A ver, suelen ser rápidos, pero no tanto. Son los mecanismos que a muchas empresas les saltan hoy en día. Hay muchas que están muy desprotegidas y no se dan cuenta de que es algo muy importante, eso es seguridad. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. Sí, ¿no? Puedo decírmelo, hombre. Es que os estoy preguntando. Yo me estaba quedando sordo, pero digo yo, si no se han quejado todavía es que va bien. Voy a bajarlo al 60. Las voces las voy a dejar al 70. Digo yo, si no se están quejando... Que se escuchará bien. Pero decirme. ¿A por la familia? ¿Hay un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿A ti qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame, mátame de una vez! Pero bueno. Vale, antes de continuar, un pequeño avance. Este personaje, este Watch Dogs, tiene unos métodos muy bestias. ¿Qué tal va esa memoria? Vale, es muy de recurrir a violencia y martes. A ver, y la progresión de entre un Watch Dogs y otro. Maurice no me habla, pero... Seguro que he hablado contigo. ¿Seguro que se ve fluido? Es que estoy viendo el directo. A lo mejor es por el internet en el móvil y eso, pero... Yo no lo estoy viendo muy fluido en el móvil, ¿eh? ¿Seguro que lo veis bien? Que se vea fluido. Hmm.
A ver, a ratos. Voy a intentar de arreglar eso, que creo que ha sido por la auto... Fotogramas omitidos, ¿lo ves? Si me están omitiendo fotogramas, tío. Déjame mirar una cosita. No me gusta cómo he ajustado yo esto. Tan específica. Voy a probar si va mejor. Va regular, tío. A ver, voy a cerrar cosas. Pero vamos, es que no tengo casi nada abierto. Y por la RAM y eso no es, es por la CPU en todo caso. Por lo cual voy a cerrar Opera. Me voy a fiar de Streamlabs para que me diga las cosas. Y ya está. Y como tengo puesto esto, pues no debería de ir mal. Vamos a ver así, en teoría. Eso debería haber más fluido ahora. Sí, ahora parece que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, otra cosa que estoy viendo es que voy a mover la cámara de sitio porque está bastante estorbando. Ahí. Voy a moverla al otro lado. Al igual que el chat. Hago una transición rápida. A ver si ahí está bien todo. Sí, al otro lado ya no hay nada. Vale. Voy a bajarle un poquito el chat que no esté tan pegado. Y ahí está. Hecho. Vale, prosigamos. Tenemos que salir de aquí. Voy a ver si hay algo más por aquí que podamos coger. Dinerito. Cabrón, este no lo podemos cargar. Hostia, pero a este. ¡Eh, sí. Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No,
Es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. No, no hay nadie. Aquí hay un cuerpo. Es de los Viceroys. Mira el arma. Heridas de bala. No desenfoca. Hay otro cadáver. Eso, ¿no? Otro Viceroys. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Al suelo. Para traer, como ya no hay que traer a nadie ahora mismo. Roger the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steal is on this team with 27 steals and Sanova was watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like, yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. ¿Has visto algo? That's a big hit. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroys en la sala VIP. Tenemos acceso. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado. Porque hay varias gente. Vale. Y al principio no se va a mover si no le damos un motivo. Esto. Y poli fuera. Oiga, señor. ¿Qué mierda es sí, esta? Venga. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Yo tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Eso es una mierda. Jay no ha hecho nada malo. Atrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podáis pagar entradas VIP? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? Oh, por Dios. Didi, cálmate, venga. No les des nada que puedan usar. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Por no meterse. Bad Boy, la policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha.
No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policía. Esto de los apagones ya sí que no... No se puede comparar porque, por suerte, a día de hoy la electricidad no está muy controlada, digamos, de manera informática, o sea que... Aquí, PH2, la cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH2, nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. No tener que luchar con nadie. Tú te has puesto en medio, así que... Va. I'm sorry. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Eh? Me fui. Tengo alergia a la poli. Como morís, pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas. A mí me da igual. Debo irme. Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Sin rastro de sospechosos. No vemos a sospechosos. Seguiremos buscando. Vale, volvemos al coche. Me imagino que el regalo se refiere a que ha metido al dedo en el maletero. Es lo más seguro. Me pillan. Podría andar escondido en un garaje, así que estad bien atentos. Frenar, marcha atrás, freno mano, mira. Qué dura está la conducción aquí, tío. Vamos a echar un vistazo hacia el este. Conducir. La conducción no es que sea muy buena, no es el punto fuerte de este juego. Juego con el teclado y ratón. No, pero ya te digo que la conducción no es el punto fuerte de lo necesitaba mucho. Watch Dogs. General, del al fin tengo al maldito es asesino. Leve. Lo arreglaron un poquito más. Pero en el 1... Solo tengo que pasar, pero ¿cómo? Regular. He presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa lo corroe. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. En el mundo, vale. Lo que haremos es ir directamente a por las misiones principales. Y ya después, si vemos que hay alguna secundaria que llame la atención, pues hacerla. Pero como el objetivo es echarnos el West Dogs 1 y el 2 antes de que salga el Legion, el código me llega el miércoles, pero no puedo jugarlo hasta el jueves, porque es cuando sale oficialmente. Entonces. Vamos contra el reloj un poco. Mejor soy yo, pero Balag puede ser. Voy a hacer una cosa. Voy a pararlo. Voy a ponerme aquí en la vista esta para hablar. Pongo musiquita. Bueno, no, porque no he puesto a ver Spotify, que lo tengo cerrado. Y mientras que lo intento arreglar, es que por alguna razón el juego no me deja de ponerlo en pantalla completa. Yo creo que es eso lo que está dando problemas.
que dejamos esta bajita. Y en ventana, sí, claro, es que... No, en ventana, está en ventana ahora, que es la cosa. Está en ventana y en ventana me peta. Vale. Ah, vale, pues parece que ahora no ha explotado. Hola, hostia. Sí, la última donación fue de hace un montonazo de tiempo, de Lucy. Lo que pasa es que no tengo puesto los de los... los bits. Si contase como donación, pues lo tendría ahí, vi que ha donado antes 500 bits. Vale, no encontraba esto. Poner el foco normal, que se me ponen colores... Vale, no, ahora está. Lo que no sé por qué en el OBS, en el Streamlabs, arriba los espectadores me sale 0, pero en el móvil veo que soy 5. No sé por qué no, lo de los espectadores no me está funcionando, tío. Vale, vamos a probar ahora de nuevo a capturar el main. Transición. Abrimos el juego. A ver si ahora va mejor. Yo creo que ahora sí va mucho mejor, ¿no? Venga, venga, Keira. Sin problema. Sí, ahora se ve. Ahora se ve muchísimo mejor, ya no da tantos tirones. Hostia, de mirar el chat me la pega. Me raya un montón esto, tío. Porque. No sé por qué me hace estas cosas, tío. Se supone que es por el procesador, pero por el procesador no debería hacerme estas cosas porque. Si veis que sigue yendo mal, me decís que ya se está estabilizando un poco los fotogramas y no se están cayendo. Hay algún pequeño tirón, pero ya parece ser muy leve. Y esperemos que sea así. Y ya mañana, pues, entretendré a ver en qué lo puedo mejorar eso, porque es una mierda. La verdad, me desquicia un montón. He oído hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. Está ocupado más haciendo cosas más importantes. El cierra el pico y le ha pegado un puñetazo a la pared. No es que haya hablado. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS.
Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. Vale, el CTOS digamos que es una especie de... inteligencia artificial... barra programa. Que básicamente es el que controla todos los dispositivos informáticos, los IoT. Entonces, tengo más cosas. Combate no me lo voy a subir mucho, la verdad, porque me interesa más la... Yo en estos juegos, a lo mejor vais a decir, ¡buah, qué aburrido el tío! Porque no se mete en problemas ni nada, pero es que me gusta más hacerlo a lo tranquilito. No ir matando todo el rato y haciéndolo a saco. A mí me gusta hacerlo con sigilo y de esa manera, la verdad. Subir la batería, que es lo que vamos a usar. Pero al dinerito, y por ahora ya no tenemos más. Vale. Aún así sigue. Cambiar una cosa rápida, a ver si es eso. Tarea completa. No. Esto lo voy a cambiar. A ver si es que es porque le está dando mucha caña al procesador. Este es descanso. El descanso cambia la hora del día, repone la concentración y guarda la mejor partida. La presión. Se puede usar durante las misiones. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador, Jordi Jin. Al principio era escéptico porque el tío es un excéntrico. No se calla ni debajo del agua, se empeña en ir trajeado. Pero hasta ahora cumple. Ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. Y aquí había otra cosa más. Aquí hay cositas para coger. Componentes químicos en un baño, vaya. Se pueden usar para dos cosas. Depende del enfoque. Venga, a las 7 de la mañana. A despertar prontito. ¿A dónde? A donde sea. No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas. Nos vamos a por... Es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí. Vale,
Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Se roba así, pobre hombre. Nadie, tío, que esté dando problemas. ¿Habrá que bajar? Un levelito. Sí. Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. Vamos a la zona que está ahí a la derecha. Voy a coger, voy a quitar el... Voy a poner que el chat sea de los que se... De los que desaparecen. Vale, ahora. Que si no voy a quedar ahí sin ver la mitad de la pantalla. Bien, tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te localicen. Que se encargue el analizador. Vale, aquí no nos pueden detectar. Llama a la policía. Ya la hemos llamado. Es aquí. Ya nos conoce. Si el tipo va a actuar, es agotador. Será cerca. No podemos seguir con esto. Lo sé, pero ¿qué hacemos? Si papá sigue deambulando por ahí, habrá que atarlo por las noches. ¿Tan malo es? Dios, a veces desearía que la eutanasia fuera legal. Venga, no piensas con lucidez. Tú piensas lo mismo, no te hagas el digno. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. Siempre hay alguien que da la nota. ¿Qué, tío? ¿Te crees muy gracioso? Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Te equivocas del todo. No he acabado. Debo detenerlo ya. Detenido. Ya no molestará a nadie más. Bastante easy. Buen ciudadano. Eso es otra, que aquí hay un sistema de reputaciones. Si eres buen ciudadano, la gente no te tiene miedo y no llaman... No llamas tanto la atención, pero si tienes una actividad negativa... Se supone que es más jodido porque te llamas la atención más a la policía... A los vecinos y eso lo asustan más, etc. Nicky, ya lo sé, la fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Ay, me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya, te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick, tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bien, has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Coches de segunda mano?
¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va a Maurice? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Vaya hombre. No he ido a casa de Nicky desde el funeral. ¿Estoy listo? Se puede ir mañana por seta con mi papá. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz. Desafinando. ¿No esa, Andrés, o qué? Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora me da miedo el silencio. ¿Humor? Sí, sí. Z para ver unicornios y esas cosas. Está perfectamente. Tal vez estén en el jardín. Bueno, pero si no se puede entrar al jardín. Al otro lado, supongo, ¿no? Sí, eso es. Yes. Por aquí. Sí. ¿Qué pasa, tío, con el lag que tiene esto? Me cabrea. Es que ya no es cosa del juego. Bueno, sí es cosa del juego, en verdad, pero... A ver, voy a ver... Voy a ver una cosa. Voy a ver el administrador de tarea cómo está la CPU. Está el 68 por ahí, es que no está a tope. Esto me fastidia un montón, tío. Es que si lo pongo... A ver, si lo pongo sin borde... Vale. Yo diría que peor. Deja eso como estaba antes. Allá voy. Eso no lo veo más. Que tengo las texturas en ultra. ¿Cuántos cumples? 10. Oh, creo que solo 9. Son 10. 9. 10. 9. 10. Bueno, en ese caso te mereces
10 cosquillas de cumple. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Espera aquí. Todo un año y llegas... Tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. A ver, ¿qué tal estás? Pareces mayor. Ah, genial. Muchas gracias. La acaba de llamar viejo. Es su primer cumpleaños sin Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya. Por decir, pues tiene que ser chungo pasa por esa situación. Grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Le has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. Es importante que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. Vaya, hombre. He cambiado. Tú y Jax sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. Como un hermano mayor, ¿eh? Vale. Vamos a ver cómo continúa esto. La última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Escucha como un cubo de basura moverse o algo, ¿no? Por aquí atrás. Qué rayada. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero vaya si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos, pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre. Quemada, ladeada. Así era nuestro padre. Fallo de la tiza. Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Fallo de la tiza. Vaya, ya estoy divagando. ¿Por qué fallo de la tiza? Me llaman al WhatsApp. ¿Ah, sí? No te quiero interrumpir. Niño, a la tablet y juega conmigo. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? Esto suena mal. Oye, la policía puede rastrear la llamada. ¿De dónde vives? ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nicky? Mal asunto. ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro. A veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola. No necesitamos tu ayuda. Nicky, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada. No necesitamos tu ayuda.
Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Vaya, hombre, habéis dado el cumpleaños, niño. Encima que te intenta proteger, tonta. Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ahí está. Maldita sea, se mueve. Tenía miedo de esto. Amenazas a mi familia otra vez. Estaba cortando la llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Necesito que pares de inmediato. Sí, hola. ¿Sigues ahí? No te oigo. Me tengo que ir. Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nikki. ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera. ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Lu. Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Si logro hackear el CTOS dentro del Lu, entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Loop. Es perfecto. DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos, y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. DedSec no ha podido caer en Sivatone. Me vendría muy bien porque lo de los puentes es algo más secundario. Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados para actuar, pero iré preparado. El CTOS, o programa Chicago Ciudad Inteligente, lleva un año entero en funcionamiento y la respuesta de la ciudadanía ha sido en su mayoría positiva. De las noticias. Si el CTOS duplica sus guardias, yo debo duplicar mis armas. Buenas, Erika. Está muy bonita, la 12. Que se llama de otra manera aquí, pero no es una A12. Salto.
Yo creo que la escopeta está bien. Adiós. En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers Zed. Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Gardner, ha sido contundente. La seguridad de Chicago es primordial. Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS. Estos expertos pacificadores se han entrenado en la región mundo. De hecho, señora Gardner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares, como que son antecedentes penales, ¿no es así? Sí. Es cierto que han servido en el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. Nuestra red del CTOS está bien protegida, y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece. Era la portavoz de Bloom, Charlotte Gardner, comentando la seguridad del CTOS. Esta nueva seguridad no es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada. Ya conoces mi rollo. Puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las azafatas. Espera. ¿Cómo va eso? Oye, ¿a dónde vas? ¿Te van los jueguitos? ¿Vas a jugar conmigo? ¿Dónde ha ido? Ya volverás. Como un tiburón. Pues vale. No es asunto mío. Se supone que tiene 5 seguros redundantes. Mitad del equipo. Espero que no fuera lo que creo que era. Acércate, que no pasa nada. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, eso lo tenía que haber tirado antes! Dentro no tengo cámara. Bueno, tengo por este. No por aquí no hay nada. A otra cosa. Parece despejado. Iré por allí. No veo nada. No veo nada. Voy a seguir. Está despejado. Voy a mirar por otro lado. No veo nada. Voy a seguir. No tengo mucho nada. Voy a mirar por ahí. Va a estar jodido de entrar aquí. Nada, a otra cosa. Además, están todos aquí en la entrada. Esta zona está despejada, continúo. No tengo nada, voy a mirar por ahí. Por aquí no hay nada, ahora hay que dejarlo. Y con pies de plomo. No sabía que había tanta gente aquí. Sí, desde aquí, desde este lado no puedo entrar. ¿Quieres que te dispare? Pasando. ¡Lárgate o te mato ahora mismito! Invito.
nadie. Tampoco. Mira, tú me vienes aquí de lujo. Uno a uno. Vale, esto era los nuevos guerreros de las zonas, las antenas que... ¿Qué quieres decir? Bloqueaban. ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento. Ya, dice, tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. Pues si fuese poco. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamó. Seguiré en contacto. Deberías de irte ya. Ey, ¿qué dice? Aquí estamos. Un poco menos de volumen. ¿Dónde ha ido Jean? Menos volumen. ¿A qué? Al juego, dices. Monty, ¿de qué sirven los puntos? ¿Qué punto, Manolito? ¿A qué punto te refieres? Yo, me voy a atropellar. Ahórratelo. Es un país libre. Ah, los puntos. Espérate. Los puntos del directo son para destacar mensajes y demás. Cuando los pulsas abajo, o sea, cuando los pulsas los puntos, te salen para qué sirven. Creo que son más personalizables para el streamer. Es decir, el streamer pone que. Yo qué sé. Que. Lo tengo que ver, Manolito. Eso es tema de plan. Por necesito tanto, que hagas una cosa por mí. Mensaje, ¿qué es? Por tanto, tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Morris intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Morris es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo. Y lo único que te pido. Muy bien. Vale. Yo me encargo. ¿Qué ocurre? Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Sí, ¿no? Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Es que solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Vale, ahora. Que... que pause y lea. Si sí, yo es lo que voy a hacer, pero no sé, quería desbloquear emoticonos y no puedo. Es que no sé cómo lo tengo puesto, tío. A ver, empecemos. ¿Qué tengo puesto? Destacar mi mensaje, desbloquear un emoticono de suscriptor aleatorio. Claro, es que no tengo emoticonos para los suscriptores. Tengo que hacer uno. Entonces por eso no puedes desbloquear. Yo puedo hacer varios emoticonos de estos. Y que vosotros los podáis... tener y demás, pero eso no lo tengo todavía puesto. Entonces digamos que tú llegas a ciertos puntos y ganas iconos para en plan del canal y eso, pero poco más, la verdad. Es lo que pone en base, pero ya te digo, está, eso está diseñado más que nada para
para los streamers grandes, para que tú destaques el mensaje y te lean, sobre todo se usa mucho, pero no hay nada más interesante, digamos, en eso. Yo al menos no le veo muchísima utilidad ahora mismo. Que si algún día me vuelvo a alguien importante y tengo mucha gente que me habla y todo, pues es algo que sí tiene utilidad, y ojalá sea así. Pero el servicio de seguridad privada de Bloom vuelve pero ahora mismo no le veo yo utilidad para los streams. Los streamers más pequeñitos y eso no le veo yo más utilidad, la verdad es que la tendrá seguro. Pero no sé, yo al menos para mí no lo veo tan útil. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Un agente? He hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Ahora. Más vale que lo encuentre yo. Contrato online. Que lo de Jordi espere. Sí, algo así. Puedes ponerte retos de. Sí, depende de lo que estés jugando. O retos de eso, de. No sé. Me como algo picante si llegas a los no sé cuántos puntos. Digamos, si tienen no sé cuántos puntos. O hago no sé cuántas flexiones, a no sé qué, o juego con una mano, juego con los controles invertidos. O sea, sí. Madre mía. Musiquita del juego. Pero en 20 minutos hago directo. Muy bien, tío. Dale caña. Yo todavía seguiré. Son las 9 y media, ya ves, súper temprano. Al menos 2 horitas o algo así de directo haré. Esto va a ser jodido. ¿A dónde ha ido el verano? Joder, intenta entrar. A lo mejor si rastreo su señal puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. Ahí estás. Ya eres mío. Lo tengo. Un agente menos. ¿Cuántos más hay ahí fuera? ¿Te he visto saltando por ahí con un conejillo? No. Y me voy de aquí. No lo soporto. Sí, ese es el sistema. Vaya, alguien se ha interesado por mí. Los agentes son mercenarios, trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red. Hombre, tendría sentido, sí. Los contratos estos días no los voy a hacer, me parecen muy pesados, tío. Me va a hacer de meterme, que sí, efectivamente. Es que jugar contra jugadores no me gusta, tío. Me gusta jugar en cooperativo, pero contra jugadores no. Ahora no me vas a dejar de salir de esto, tío. Solo me deja aquí. No me deja, tío, salirme. Ah, vale, sí, ahora. La verdad es que más vale pronto que tarde. A ver qué tipo de contrato elijo. Nada, ningún contrato. Volveré a mirar más tarde. No quiero hacer contrato en línea, tío. Pesado.
Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer esta misión. Y voy a dejar el directo. Más que nada porque es que no me está gustando cómo está viendo la calidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta misión. Y para no avanzar mucho más en la historia y que lo estéis viendo a tironcillo, mañana seguimos con el directo, ¿vale? Vamos a hacer esta misión, cerramos directo si queremos y... Uf, a ver, es delito. Mete al callejón, ¿verdad? Y lo hacemos de esa manera, que si no... ¿Qué? ¿Quieres un poco de esto? ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Vendrá la policía! ¡Mantén la calma! Están cayendo los fotogramas todo el rato. Vamos a dejarlo mejor por aquí, chicos. Voy a cambiar aquí a Intermission. Ponemos un poquito de musiquita. Voy a guardar el juego y seguimos mañana con el juego. Porque es que no me gusta que esté así esto. La verdad, no me gusta nada. Vale, si puedo ver de frente. Voy a ver... Vale. Vale. Es que me molesta mucho eso, la verdad. Porque como no me ha dado mucho tiempo, ha sido muy espontáneo la idea de seguir... de hacer el streaming, pues... no ha salido la verdad que muy bien. Mira, le voy a dar una sorpresa a un chaval que llevo mucho tiempo sin hablar con él, ¿vale? Chicos, os voy a hacer raid a un antiguo compañero mío. Y nos vemos mañana entonces, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego.